Oppenheimer, la cinta dirigida por Christopher Nolan, cumplió con su papel de favorita y fue la gran triunfadora de los Oscar. El film, centrado en la figura del científico creador de la bomba atómica, se alzó con 7 premios: mejor película, mejor actor para Cillian Murphy, mejor dirección para el propio Nolan, mejor banda sonora, mejor fotografía, mejor montaje y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. El Oscar a la mejor actriz fue para Emma Stone, que logró su segunda estatuilla por Pobres Criaturas, y la película se hizo también con el premio a mejor diseño de producción, mejor vestuario y mejor maquillaje y peluquería. El galardón a la mejor canción original fue para What Was I Made For, el tema compuesto para la película Barbie por Billie Eilish y Phineas O'Connell, que se hicieron así con su segundo Oscar tras ganar este mismo premio en 2022 por Sin Tiempo para Morir. La Zona de Interés, la película que sigue el día a día del comandante Rudolf Hess, el encargado de dirigir el campo de exterminio de Auschwitz, se llevó el Oscar a la mejor película internacional, que también se alzó con el premio al mejor sonido y dejó sin estatuilla a La Sociedad de la Nieve. Tampoco hubo suerte para Robot Dreams, de Pablo Berger, que estaba nominada a la mejor película de animación y que terminó siendo para El Chico y la Garza.